Muy buenas, babies. Estamos aquí en la Liga Mare Nostrum, ronda 2. Iniciamos ronda 2 en el stream de hoy. Y primera de las batallas, de las 4 que vamos a retransmitir hoy. Y esta noche me acompaña el gran Setix. Está aquí conmigo el gran druida Setix. Muy buenas, Setix. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a todo el mundo y aquí estamos esta noche para ver una batalla marítima entre Esparta y Selyúcida, papá. Ojito, son dos helénicos que se van a dar de hostias, pero bien, bien, Y bien. sí, te van a pegar Pero bien, bien, bien bien. fuerte, esperemos. Mucho tirreme. Mucho, mucho, mucho tirreme y demás remes, y demás ¿Eh? remes. Sí, Yo, sí, sí. bueno, tenemos por aquí por un lado que esta batalla es la que trae a Henry Herrera con los Selyúcidas y a Valen, que soy yo, con Esparta. Entonces, A un tal Valen. a un tal Valen que conozco por ahí. Entonces, Seti, te dejo elegir qué facción quieres tú castear. pues voy a castear a los Selyúcidas, ¿no? Y así tú explicas mejor que nadie tu Vale, estrategia, ¿vale? sin problema. Pues cuando quieras, empieza, Seti. Vale, perfecto. Pues vale, vamos para el lado del mar de los Selyúcidas y vemos que han traído una distribución, una composición bastante abierta. Vemos que han traído en el centro un cuatro dieres de asalto con montañeses. En los laterales de estos dieres de asalto en primera línea, vemos en el flanco derecho dos unidades, dos barcos de Hemolia de asalto de peltastas, dos ligeras. Ojo. Y a la izquierda, en el flanco izquierdo, vemos una más, haciendo un total en primera línea de tres molías de asalto con peltastas y cuatro dieres de asalto con montañeses. Después, en una segunda línea, no del todo clara, ya digo que la formación es un poco ambigua, vemos dos barcos, dos tredes de asalto de lanceros con tureo. Muy bien. Y ya pasaríamos a lo final, que vendrían a ser tres barcos bastante grandes. Son, si no me equivoco, un penteres, dos penteres y un exeres. Tenemos el barco del general, que es un penter con torre de arqueros ligeros persa. Bueno. Otro penter más de proyectiles también de arqueros ligeros persas. Y entre estos dos, un exeres de asalto de peltastas reales, papá. Esto Ojo, es ojo. la creme de la creme. Ojo, este barco lanzan jabalinas y luego cuerpo a cuerpo, Sí, ojito. esta unidad, tanto en tierra como en mar, es de las que más me gusta por su polivalencia, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Y nada, veamos qué ha traído Esparta al mar de batalla. Muy bien, pues nada, yo bajo el estandarte espartano dispuse lo siguiente: en una primera línea, en el centro, puse tres dieres de fuego con hoplitas periecos, así para romper un poco de brecha. Después, una segunda línea central compuesta por un penteres con torre con arqueros y lotas, dos concretamente, dos penteres con torre con arqueros y lotas. Seguido de dos hemiolías de asalto con jabalineros y lotas. Y luego, a ambos flancos de esa línea central, tenemos en la izquierda que puse un tetreres de asalto de hoplitas periecos, seguido de un penteres de proyectiles con arqueros y lotas. Y en la derecha, más de lo mismo. Exactamente lo mismo. Un tetreres de periecos con otro de hilotas, de arqueros. Y detrás del todo, el general, con un exeres de hoplitas espartanos. Uf. También bien, también bien. Así, Sí. a ver qué pasa. Ese es el chungo del barrio. Este es el chulillo, este es el chulillo. Pues nada, y eso es todo, Seti. Pues cuando estés listo, le damos caña. Vale, pues cuando tú me digas, le damos. Pues, al turrón. Veo que aquí tampoco llevamos cuenta atrás. Me coge el corazón ver que sigues la corriente de Goti. No, 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 no hay cuenta atrás. No quería hacer cuenta atrás, hombre. Yo hago cuenta atrás siempre, he Ya dicho. lo Con el sé, ya lo turno sé. y para adelante. Ya lo sé. Quería tener una frasecilla así que ligara un poquito, no sé. Me la recomendó Pardi y me gustó. Bueno, ahí va el avance. Por el centro, Esparta, muevo yo los dieres de fuego. Los Selyúcidas han parado. Y me dispongo a abrir más en la zona frontal y a mover hacia el flanco
los barcos más pesados. Sí, ahí vemos cómo va a haber un choque Ahí entre va, el líder de choque, asalto de choque. montañeses que ha muerto. ¡Plas! Vale, los barcos, los líderes de asalto mueren en embestida contra los barcos de Esparta. Los dieres de fuego es que destrozan, ¿eh? Primero la embestida. Ahí va otra embestida. También eliminado a la primera. Otro dieres de asalto. Me embiste con Eolías por el flanco derecho. Vale. ¿Cómo va el Ahí ya centro? chocamos contra barco grande. Uf. Aquí el centro está siendo bastante incendiado ya, ¿eh? La cosa. Sí. Ahí cargo contra el general. Lanzando también el dieres de fuego. Algo de fuego le he hecho. Vale, y mientras. Dime. Tuve siempre el fallo de que el diario de fuego se cargaba al barco que tocase de manera instantánea, y veo que no. No, según qué barco. Según qué Sí, barco. según. Otro dieres sí. Pero si es un tetreres, es un penteres, ni de coña. Lo toca bien, lo toca bien. Pero. Ahí va embestida por el flanco. Contra ese penteres de Sí. arqueros. Bastante Tenemos un tocado ya. combate en un asedio, bueno, un Sí. asedio, un asalto al Sí. barco ahí en el centro de la batalla. Los petardos reales, de hecho. Pero mira, 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 va a ser Sí. embestido. Va a ser embestido. Por el general espartano. Embestido. Eliminado. ¡Oh, eliminado! Eliminado el general. Flanco izquierdo ha estado siendo acribillado con flechas de fuego. Con superioridad de proyectil. Y los selyúcidas lo tienen complicado, ¿eh? Y lo tienes muy complicado. Complicado. Y se terminó la batalla, chicos. Y se terminó la batalla, muy, muy homéreo todo. Homéreo, muy, muy rápida. Muy ¿Eh? rápida. Que Esparta desplegó unos 975 hombres, ¿Eh? de los cuales han perdido 293. Y por otro lado, tenemos que los selúcidas, al mando de Henry, desplegaron 870, son 100 hombres menos que en barcos, se nota. Y perdieron 662. A destacar, así importante, por parte de Esparta, pues vemos que los dos penteres de arqueros y lotas se han curtido bastante. Y aunque no tienen bajas reconocidas los dieres de fuego, porque no han causado la baja de manera directa, Exacto. sí han hundido un montón de Es que barcos. aquí me estoy dando cuenta de que va a ser un poco difícil, va a ser un poco ambiguo Sí. el de meterle a cada unidad las bajas que haya hecho, va a ser un Sí. poco difícil, ¿no? El juntar los puntos por lo que dices tú, de que no todas las muertes que se causen se van a ver reflejadas si se han muerto usando el barco. Por lo Eso que se ve es. el barco, parece ser que quita la autoría de las muertes a las unidades cuando les embiste o les da con fuego o lo que Eso es, sea. eso es. Que estaría Así bien que. que por lo menos te mostrara, pues mira, este barco Sí, ha un hundido desglose, dos, ¿verdad? ¿sabes? Sí, Exacto, que te dijese sí. exactamente el daño que ha hecho. Sí. También señalar que los hombres, la diferencia que ha habido de hombres, que son 100 hombres, pero en la misma cantidad de barcos. Los dos han desplegado 12 barcos. Eso es, eso es. Y es que los selúcidas han utilizado dieres que están compuestos los de montañeses por muy pocas tropas. Normalmente creo que estaban en 60 hombres. Entonces, claro, aunque tengan los mismos barcos, el número de gente se reduce. Muy buenas, babies. Vamos de nuevo con la segunda batalla de esta ronda 2 de la Liga Mare Nostrum. Vamos a ver un enfrentamiento entre la flota bactriana, que vemos aquí al mando de Duncan. Y por el otro lado tenemos a la flota de Partia al mando de Latro. Y nada, Setix. Estoy aquí con Setix. ¿Qué pasa, gente? ¿Cuál? Benvenuti a Tutti Mondi, a esta batalla marítima de la Mare Nostrum, y vamos a ver qué pasa entre Partia y Bactria, Ah, ya vecinos, está. Vecinos. amigos o enemigos. Lo veremos, lo Lo veremos, veremos, lo lo veremos. veremos. Pues Un enemigo es un nada. antiguo amigo, o sea. Que es el que más te conoce. Exacto. Claro. A tus puntos débiles, claro. Y este hemos dicho que era Duncan contra. Contra Latro. Contra Latro. Latro. Vale, ¿Tú a perfecto. quién quieres presentar, Pisha? Estoy aquí mirando la armada de Partia y me llama la atención la armada de Partia, papá. Pues dale, dale, dale pista a la armada de partida, a ver qué nos ha traído. Vale, perfecto. Bien, pues señoras y señores, en este flanco del mar vemos el ejército, la armada, perdón, la armada de Partia, y vemos que hay una línea con algo de espacio entre los barcos y vemos que hay una primera línea que nos encontramos de 8 barcos, de dos de ellos, uno en cada extremo de la línea, tanto en el flanco derecho como en el izquierdo, de tetreres de asaltos montañeses, siendo dos, y en Muy el bien. medio nos encontramos 6 barcos de proyectiles, que
que si no me equivoco son todos iguales, son todos trieres de persecución, no mentira, trieres de proyectiles de arqueros orientales menos uno de trieres de persecución de peltastas pónticos, el segundo empezando Dos. por izquierda, Eso es. hay dos. Hay dos. Al Ah, sí, lado. pues hay dos, Sí. está a la izquierda del tuyo y a la derecha del todo, tiene razón Valencia, hay dos, tenemos Valencia. uno en cada lado, podríamos decir que es ordenado, es una réplica al flanco izquierdo del derecho. Sí. Y después vemos en el centro, detrás de ellos, tres barcos que quedan restantes, un Xere, no, dos Xeres y un T3 de asalto. Tenemos el Xeres de espadachines pónticos al frente y justo detrás de él vemos el Xeres del comandante, del general, que son montañeses, Xeres con torre. Con torre, ojo. Y el terterre a la izquierda del barco del general, que es de montañeses. Y de asalto Mucho también. montañés, pero es que Partia creo que Tiré una no tiene otras flota. opciones. Sí, No. la opción que tiene en cuanto a infantería es montañeses. Sí. Vemos que tiene los espadachines, pero no sé si tendrá barcos de menor tamaño de espadachines o tendrían que ser Xeres por narices y entonces entiendo que no haya sacado más por el coste, ¿no? Creo que sí, tiene un abanico mucho más reducido y es de entre Tetrere y Exere y poco más. Es decir, ¿Sí? Emiolías tiene, creo, alguna, pero suelen ser. No, no suele tener mucha variedad, ¿no? Que me hace gracia, porque montañeses en el mar, ¿eh? Sí, son montañeses de la vida, ¿sabes? O sea. Son cosas que pasan. Tú eres montañés, pues al mar. Sí. La mayor ironía es que acaben en el fondo. Muy bien, muy bien. Pues bien, partía una flota Sí, vamos a ver imponente, qué ha imponente. traído Bactria al mar, ¿no? Mar en el que hay un poco de niebla, ¿verdad? Hay un poco de niebla, sí, está en calma, Sí, sí, parece que en sí. calma, hay buena luz dentro de lo que queda, pero está nublado, sí, hay bastante niebla. Pues veamos, Bactria también son facciones, pues eso, de corte helénico, pero no tienen mucha cultura marítima. Aún así, el barco, como veis, es tal cual. El griego, por defecto. Entonces, Bactria lo que nos ha planteado delante es cuatro diarias de asalto de lanceros con tureo para abrir brecha ahí con esos buenos espolones o para asaltar barcos que considere él más problemáticos. Y luego, una segunda línea que ha puesto detrás. La verdad es que los ha puesto más compactados que Partia. Sí. Y nos ha puesto una segunda línea que la conforman, empezando por la izquierda, un tetrere de asalto con también montañeses, en este caso bactrianos. Luego le siguen cuatro naves, que son cuatro de trieres de proyectiles de honderos orientales. Y de nuevo acaba el flanco derecho con otro tetrere de asalto de montañeses bactrianos. Y ya detrás tiene los dos más grandes, que ya son penteres. Los dos con torre, uno el del general, con arqueros persas ligeros, y el otro igual, pero sin ser del general. Del general solo uno y el otro es de acompañamiento. Y Extraña nada. combinación, ¿no? ¿Vale? Sí. O sea, teniendo, más que nada lo digo porque teniendo, como sabemos que tiene arqueros ligeros persas que tienen fuego, en los tetreres supongo que también lo tendrá, no solamente en penteres. Y ha optado por honderos, ¿vale? Sí. Hondero. Tengo que decir que en mi opinión, que en barco. Sí. Nah. No, no es exacto, no puede, no causa daño por fuego lo que ya Ya, disminuye, ¿no? sí, es verdad que por proyectil causa, pero claro, Más tienes que daño. estar cerca para Sí, más que sea, perforación. sí, para que tenga más perforación. Pero es que en el mar te interesa que haya andanada de proyectiles en masa y eso lo consiguen los arqueros y que te quemen el barco. Entonces, el hondero por ese. Pero bueno, como apoyo no está mal, pero tienes razón que. Sí, me ha llamado la atención, pues Sí, mira. hubiera optado por jabalineros, por ejemplo. ¿Ves? Sí, a unas malas, aunque tienen un menor rango, ¿eh? Sí. Muy bien, pues vamos a ello. Cuando estés listo, me Vale, dices, Eti. listo. Pues al turrón. Vale, vemos que Partia ya estaba en movimiento, igual que Bactria, que se estaba terminando de colocar, ¿no? Sí, fíjate que se están desplegando así en abierto. Sí, Bactria, mira, dale el espacio a la formación que Sí. está haciendo Bactria, se está viniendo muchísimo. De hecho, quiere flanquear, ¿eh? Quiere envolverlo. Sí. Por el flanco No, izquierdo. mira, está dando las órdenes de ponerlos situados de frente al enemigo. Si dejas pulsado el espacio, verás el posicionamiento, la orden que está dando a las tropas. Sí.
Claro, quiere abarcar bien todo el frente Quiere enemigo. abarcar y atacar, como lo que hace es que Party ya está en esa posición, le gana en posicionamiento, le gana. Sí, tal vez no llegue, ¿eh? Porque el flanco izquierdo veo que se está acercando rápido y a lo mejor le rompe la formación antes de. Mira, mira, mira el flanco izquierdo. Vemos que ya va ahí el T3. Está disparándole la torre con flechas de fuego. Mira, da la vuelta, hace que los lanceros con tureros se retiren. Mira cómo lo están acribillando, ¿eh? Pues mira los Sí, honderos a esa sí. distancia, ¿ves? Ahí sí, ahí sí. Oh, arqueros también. Se está retirando. Ha Le ha dado. embestido. Ha embestido a la unidad de Penteres. Nada, pero se De retira. Marco. Se retira con daños. Sí. Lo están Vale, con el otro acribillando. flanco. Se mueve también por el flanco izquierdo otra vez. Va a embestir de lado. Va a embestir. Lo Sí, están acribillando. se le escapa, pero le va a pillar, le va a pillar, le va a pillar. Oh, se le ¡Uh! ¡Se escapó, mira, chocan! pero se va a chocar, se va a ¡Se chocar, chocan! se va a chocar. ¡Oh! ¡Por detrás! Vale, va a Le saltar, va a embiste. saltar. Sí, le asalta la unidad. Ah, pero lo tiene complicado, ¿eh? Uy, el flanco, ¿cómo va? ¿Seti? ¡Buah! El flanco ¡Explotó! derecho está así, eso explotó. Han atacado tres barcos a contra uno y lo han reventado. ¡Madre mía! Y parece ser que además Partia no se ha dado cuenta de lo que ha pasado ahí. Mira cómo ataca ahora Bactria ¡Buah, hacia a buah, buah! por. Sí. Fíjate ahí, ese Xere de asalto de espadachines que está acribillando esos montañeses, pero le van a atacar por el lateral, por estribor. ¡Madre mía! ¡Madre mía la que le van a liar! Están saltando barcos en el centro un par ¡Uf! de dieres. Vemos que van a volver a embestir al Xer de asalto. Lo van a partir ¡Buah! por la mitad. Lo Sí, han hundido, sí. lo han hundido. Sí, Lo han partido. hundido, sí. Y el Por el flanco centro. derecho de ¿Sí? Bactria vemos que están copando a Partia y le están. Parece que hay un par de barcos que van a por el general. A por la unidad del general, a por el Xer con Uf. torre de montañeses. Qué Y sí, buena. le van a embestir. Qué buena. Fíjate, Le embisten. fíjate. Buena. Se Otro están que se molestando los retira. barcos. Los barcos de Bactria se molestan entre ellos. Madre mía, el del general están invistiendo por el lateral también. Sí. Está quemando a uno de Bactria, de Honderos, que se ha colado ahí. Sí, de hecho, los peltazos pónticos a los que le están disparando por izquierda ya han Sí, caído. sí, sí, sí. Guau, qué acribillada, ¿eh? Sí, una acribillada importante. Y aquí vemos cómo van a romper al general. Lo que han hecho aquí es inutilizar el barco del general, haciéndole un abordaje y con lo del resto le están Asaltando, ¿no? golpeando el barco para romperlo. Sí, Sí, para sí, sí. reventarlo. Ah, no, mira, pues le está mandando más tropas por detrás. Muy técnica británica de Trafalgar, ¿eh? Muy de ir tres barcos a por uno enemigo. Sí, a reventarlo. Claro. Aquí Ahí, Party intenta algo, pero ya, mira, ya claro, la sí. moral ya. En general, claro. Exacto. En general ya. Intenta ya la desesperada un asalto, pero no. Sí. Y Y se se acaba. acabó. Muy buena victoria por parte de Bactria. Esa Sí, maniobra sí. simbolmente me ha gustado, me ha gustado. Victoria ajustada. Muy chula, muy chula. Fíjate como aquí ya tenemos más bajas provocadas por los barcos porque sí ha habido mucho asalto. Sí. Vemos que Duncan con Bactria desplegó 1.080 hombres, de los que perdió 320. Y Latro desplegó 1.200, de los que perdió 959. Y por parte de Bactria, fíjate, en la unidad general, ¿eh? El Penteres de Torre, 131 bajas. Luego ya los montañeses bactrios, 43-1. Los honderos se han portado de cine, fíjate. Sí. 47, 50, 53, 45, 124 el otro Penteres de arqueros. Muy una media muy Madre sólida mía. en cuanto a proyectiles por parte de Bactria, una media muy sólida. Locura, ¿eh? Locura. Sí. Y Partia, vemos cómo ha conseguido bajas también, pero obviamente se ha visto superado. Mayor bajas ha tenido, por ejemplo, los montañeses del general, del Xeres, con torre, 40. Y luego el de espadachines pónticos ha conseguido unas 69, no está mal, tampoco mal. Y 37, dos de los de arqueros orientales. Pero El de bueno. espadachines pónticos, no, el de peltastas pónticos, ¿no? Peltastas, tienes El razón. de Sí. espadachines nada más que ha conseguido matar a 23, qué Eso es, eso joder. es, eso es, eso es.